Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Bienvenidos de nuevo, pues, al curso de El Cristiano y sus finanzas, ¿vale? Y sus finanzas del Señor, ¿vale? De las finanzas. Como ya vimos, era un curso que busca glorificar al Señor por medio del uso del dinero. Y esto como fundamento, la palabra de Dios, ¿vale? No solo la palabra de Dios, sino que el fundamento es conocer los atributos del Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es soberano, el Señor es quien controla todas las cosas, es el creador. Y concretamente respecto al cielo y la tierra es dueño, amo y señor de todo lo que existe, ¿vale? Y también nuestro dinero, todo aquello que Él nos da es suyo y espera que lo administremos de una determinada manera. Veremos qué ha dicho la revelación al respecto. Por lo tanto, el Señor no ha llamado a su iglesia a ser próspera en lo material, sino a ser fiel en lo material, así como en los dones espirituales que te haya dado, tu cuerpo, tu tiempo, tu familia, todo. Vimos el día anterior el tema de las deudas y vimos qué conexión tan grande tiene con el descontento, ¿vale? Sabemos que el caldo de cultivo del descontento viene por los medios de comunicación, pero también parte nuestra, ¿verdad? El egoísmo, la envidia, la competencia con otros. Y esto afecta que el dominio propio, nos olvidamos de qué es eso del control, del dominio propio, que es un fruto del espíritu, y por lo tanto compramos lo que se nos antoja, ¿vale? Salimos ahí deprimidos y salimos un poco más contentos de los hipermercados, pero poco después ya volvemos a estar tristes, porque lo material nunca satisface, ¿verdad? Debería ser algo infinito para satisfacer una necesidad infinita que Él ha puesto en nosotros, ¿no? Él puso eternidad en el corazón de ellos, dice la palabra, ¿no? La deuda vimos que la palabra lo muestra pues como esclavitud, como ser siervo del que nos ha prestado y que no debamos a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, ¿vale? La palabra es muy clara respecto a las deudas. Vimos cómo evitarlas y cómo salir de ellas el día anterior, ¿vale? Vale. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, empezaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente, ese será otro tema que tocaremos, empezaremos a ahorrar para metas futuras y a dar aún más para la obra de Cristo. Ese es el tema que, con la ayuda del Señor, hoy tocaremos, ¿vale? Dar generosamente. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, muchas gracias por este hermoso día y gracias por este tiempo que podemos compartir temas que tú has revelado y por lo tanto que tú tienes interés, Señor, de que nos amoldemos a tu revelación, a tu voluntad respecto a estos temas del dar, cómo dar, qué dar. Señor, danos humildad y sometimiento a tu palabra y que encontremos el gozo de dar, Señor, como tú encontraste gozo al dar a tu Hijo Jesús. En Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a ver las actitudes del dador, ¿vale? ¿Cómo debe ser el corazón del dador? Primeramente, recordar Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único que tenía, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Por lo tanto, el dar está en el corazón del Evangelio mismo. ¿Bien? Nosotros no somos moralistas, no te vamos a enseñar una ley, tienes que cumplir esta ley, esta ley, esta ley. Nosotros creemos en el Evangelio y el Evangelio transforma nuestras vidas, ¿vale? Y el dar está en el corazón del Evangelio. También vemos que el amor es el motor de dar. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Si tú das por legalismo, si tú das para que te vean, si tú das por otros motivos que no sea amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo y su causa, de nada sirve, como dice Pablo en el canto de 1 Corintios 13. La actitud del dador, vemos aquí algo muy interesante. A los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Vemos aquí que lo que damos ha sido dado por el Señor, ¿vale? O sea, no damos limosnas al Señor. El Señor no necesita nada de lo que le damos. Ya era suyo. Él nos lo dio a nosotros
y nosotros se lo damos a Él en reconocimiento de su señorío y en reconocimiento público de que Él es Dios, ¿vale? Y en obediencia a sus mandatos. Dar es dar a Dios de lo que Dios da, ¿vale? Dar es dar a Dios de lo que Dios da. Dice este versículo en 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué abunda? Toda gracia. No habla de dinero, no habla de prosperidad. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis ¿en qué? ¿En más dinero? No. Para toda buena obra, ¿vale? Dios no quiere que abundes en dinero, sino que abundes en generosidad. ¿Vemos los énfasis de la palabra? ¿Verdad? Abundar en toda gracia, abundar en toda buena obra. Eso es lo que quiere el Señor. Hechos 20:35. Están recordando aquí un versículo, palabras del Señor Jesús, que dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál debe ser tu actitud al dar? De gozo. ¿Sí? Debemos conseguir dar con gozo. A veces lo damos por obediencia, como... ¿no? Vale, lo di, ¿no? Pero hay que encontrar gozo en eso, ¿sí? Hay que encontrar gozo. Más bienaventurado es dar que recibir. Dar tiene muchas bendiciones, ¿vale? Vamos a verlo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que seáis ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esto es una bendición que a mí me ha sorprendido mucho. Es decir, cuando yo doy, ¿qué produzco? Produzco adoración en el que recibe. Produce acción de gracias al que recibe lo que yo le he dado. ¿Sí? Por lo tanto, la gran meta del dar, dar a un hermano, dar a un ministerio, dar a la iglesia, ¿no? Es que el beneficiario glorifique y alabe a Dios. Cuando tú eres generoso, estás glorificando tú a Dios, pero estás haciendo que otro glorifique a Dios. ¿Sí? Qué importante es, por tanto, dar, ¿verdad? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará también tu corazón. Mortificamos el amor al dinero y hacemos tesoros en los cielos cuando damos. ¿Sí? El momento de dar es necesario para nosotros para saber dónde está nuestro corazón. Tenéis que probar qué ídolos hay en vuestro corazón. Y para eso es importante probarnos a nosotros mismos y dar. Y dar un poquito más. Y dar hasta que ya duela un poco. Para ver qué ídolos hay dentro de nosotros. ¿Bien? Me acordaba de Frodo con el anillo único. Bueno, ya sabéis que Gollum, pues... tuvo sus problemas, ¿no? Le atrapó su tesoro, ¿vale? En cambio, Frodo resistió y fue a la montaña del destino, ¿no? El monte del destino. Y allí, finalmente, consiguió destruir ese tesoro, falso tesoro que buscaba su mal, que le seducía. Y Gollum acabó mal, ya lo sabéis. No acabemos como Gollum, ¿verdad? Liberémonos de los ídolos de nuestro corazón, que nos seducen, que nos atrapan. Otra bendición más es que en el dar estamos siendo transformados, como esta mariposa, ¿verdad? El dar no es la forma en que Dios levanta fondos. Dios no tiene que levantar fondos, Dios lo tiene todo, ¿vale? Sino la manera como Dios levanta a sus hijos a la imagen de Cristo. El dar está en el corazón del Evangelio y el transformarnos a imagen de Cristo está muy asociado al dar. A nuestra capacidad de dar, a la práctica de dar. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestra amistad, dar de nuestro dinero, dar de todo lo que el Señor nos ha dado previamente, ¿vale? Por tanto, quiere que seamos dadivosos, generosos. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esto es uno de los versículos más complicados del Nuevo Testamento, ¿bien? Volvemos a leerlo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Las riquezas, ¿sí? ¿Sí? Una persona muy importante en las misiones meditó mucho y mucho sobre este versículo.
y fue un misionero que fue asesinado en Ecuador, Jim Elliot. Aquí tenéis un extracto, una fotografía de su diario, donde encontramos una de las frases más importantes de las misiones, ¿vale? Que es: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Me impresionó esta semana encontrar este extracto del diario escrito por él mismo, y aquí vemos que está reflexionando sobre Lucas 16:9 y llega a esa conclusión, a esa frase que todos conocemos, ¿verdad? No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Demos de aquello que no os vais a llevar a la otra vida. Dadlo, ganad amigos aquí, daros vuestra vida por la causa de Cristo, vuestros bienes, todo. Ya las encontraréis allí, lo que enviéis al cielo, invertir en el cielo, porque allí no perece nada, pero aquí perece todo. Por lo tanto, invertir donde tenéis que invertir, como enseñó Jim Elliot con su vida. Él no quiso ir a la Segunda Guerra Mundial, pero se fue a algo mucho más peligroso tal vez, ¿no? Y fue asesinado en las misiones en Ecuador. ¿Cuánto dar? Seguramente todo el mundo pensaba esta semana, ¿se atreverá a tocar el tema del diezmo y estas cuestiones? ¿Se atreverá a meterse en...? Sí, me atreví, estoy muy cansado, ¿eh? Es un tema muy complicado, ¿vale? Pero vamos a ver qué nos dice la revelación, ¿vale? De una forma, en 30 minutos que nos quedan, vamos a intentarlo, ¿bien? ¿Es recomendado o es obligatorio? El diezmo en el Antiguo Testamento. Había una décima parte que Dios había designado para que fuera directamente a los levitas. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven el misterio de la tienda de reunión. Ya sabéis que la tribu de Leví no recibió, como vimos el jueves en el culto de oración, no recibió heredad, ¿vale? Su herencia era el servicio en la casa de Dios, y a cambio recibía ese diezmo de parte de Israel, pues para que se pudieran dedicar exclusivamente a las cosas del Señor. Pero había otro 10% dedicado también a la manutención del templo, los gastos en que habían, ¿vale? Entonces el pueblo de Israel diezmaba en un estado teocrático, podríamos decir que eran como casi impuestos en aquel tiempo, ¿vale? Un último 10% era recogido cada tercer año y era dedicado precisamente a la manutención de los pobres, viudas y huérfanos, ¿vale? Fijémonos que en el pueblo de Israel tenían mucho cuidado también de los grupos débiles, y vemos ahí un paralelismo también con el Nuevo Testamento, en Hechos lo podemos ver. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. La gran pregunta de todas estas cosas que vemos en el Antiguo Testamento y no sabemos si son vigentes, se llama, si hay una continuidad o hay una discontinuidad, ¿vale? Por ejemplo, en los sacrificios de los corderos vemos una discontinuidad porque en Cristo se cumple y no hay más sacrificio, la palabra lo dice claramente. En el tema del diezmo, esa es la gran pregunta, si entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una conexión, hay una continuidad, o era solo una cuestión del Antiguo Testamento. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Hemos dicho que los levitas no tenían heredad, era una ley con carácter de impuesto, era una teocracia. ¿Sí? Tenías que dar el 10%. ¿Sí? No hay más, ¿vale? Ahora, después del culto de oración, que os recomiendo a todos que vayáis, aprende mucho, aparte que es necesario, no solo para aprender, vimos en el texto de Hebreos que Abraham dio a Melquisedec el 10%, en Génesis 14. Esto es muy interesante porque luego Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden de los levitas, sino según el orden de Melquisedec. Si el diezmo fue dado previamente a la orden de los levitas, tal vez es vigente, ¿no? ¿Me entendéis por dónde va la reflexión? ¿Sí? ¿Entendéis un poco por dónde va? Entonces, vemos que Abraham lo dio con carácter voluntario de lo que prosperó en esa guerra, pero sabemos que el orden de Melquisedec es vigente con Cristo. Por lo tanto, vemos algunas conclusiones interesantes. Abraham dio el 10% antes del sacerdocio levítico. ¿Sí? Es previo. Y ya sabéis que todo lo que en el Génesis nos ayuda a ver las cosas que permanecen, ¿no? Los mandatos culturales, el orden de la creación, etcétera, etcétera. Como el trabajo, que no es una maldición, sino una bendición, el matrimonio, etcétera, etcétera.
Segundo punto, Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es tipo de Cristo y este recibe un 10%, no menos. Que yo creo que el problema fundamental siempre es si puedo dar menos de un 10%, ¿no? La ley ceremonial termina con Cristo, pero la necesidad de aportar para el reino se mantiene. O sea, las necesidades, igual que en el templo, igual que los levitas, son actuales hoy día. La iglesia necesita de esas aportaciones para que el reino avance. No hay plena continuidad en el ministerio levítico, pero sí hay un compromiso en el Nuevo Testamento en el mantenimiento de los pastores. Entonces vemos ahí cierta continuidad entre el ministerio levítico y el ministerio de los pastores y la importancia de sostener los gastos de la iglesia y para que los pastores se puedan dedicar al, bueno, a su ministerio, ¿no?, de predicación de la palabra. Jesús viene para cumplir la ley, no para quitarla. Y en su reinterpretación de la misma siempre sube el listón, nunca lo baja. ¿Verdad? Ejemplo, pues no adulterarás, ¿verdad? Y la gente lo tenía claro, no puedo adulterar, pero la gente adulteraba con su corazón y con sus ojos, ¿verdad? Y dice, no, no, cuando tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste, sube el listón. Entonces, actualmente las iglesias siempre hablan de la gracia, pero para liberarse de todas las leyes, cuando la gracia siempre está por encima de la ley, no por debajo, en los requisitos, ¿no? Algunas objeciones que hacen los que no creen que el diezmo sea vigente. Los que consideran que es demasiado, ¿sí?, que un 10% es mucho. Los que consideran que es usado para los líderes para beneficiarse, sí, hay muchos que lo usan para beneficiarse, es cierto. Los que lo convierten en un pago mensual más, sí, yo doy el 10%, ya le he dado a la orden a mi banco que cuando llegue la nómina envíe el 10%. Los que pierden la alegría de dar, ¿sí? El dar es parte del culto cristiano, de la adoración cristiana. Los que ven el diezmo como un mérito, es que yo, ¿sabes?, yo doy el diezmo, yo soy mejor cristiano porque diezmo, ¿no? Los que no ven cierta continuidad en el Nuevo Testamento, ¿vale? Digo siempre cierta porque no hay una continuidad plena, ¿sí?, sino que veremos que el diezmo es vigente, pero es más. Que la gracia está por encima de la ley. Este es un extracto de un estudio de Miguel Núñez. Dice, si en el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema para que requería el pago de hasta un 23% de los ingresos de las personas, no entendemos cómo individuos que viven ahora bajo la gracia en el Nuevo Testamento quisieran hacer mucho menos, cuando Dios nos ha dado mucho más. Obviamente, con esto no queremos decir que el cristiano está obligado a pagar un 23% de sus ingresos a Dios, pero sí entendemos que una décima parte de los ingresos del cristiano debieran ser destinados a la obra de Dios, que es consistente no solamente con enseñanzas del Antiguo Testamento, sino con enseñanzas del Nuevo Testamento, que nos habla de que todo lo que tenemos es de Dios. Viéndolo de otra manera, bajo las directrices del Nuevo Testamento, nosotros deberíamos estar dándole a Dios el 100% de todo lo que tenemos y que sea Dios que nos devuelva el porciento que Él considere necesario. ¿Sí? Yo estoy también en la línea de Miguel Núñez, que el 10% es, como veremos, un mínimo recomendado en la palabra, que lo vemos ya con Abraham, que es del Señor, que es para su obra, para que su reino avance. Conclusión, el diezmo es la primera línea del termómetro que mide mi comprensión de la gracia, la aceptación de su señorío, mi compromiso con su obra y mi libertad del dinero. Estos cuatro aspectos. Fijémonos. Mi comprensión de la gracia, de lo que Él me ha dado, de que soy suyo, ¿no? Él me ha comprado por sangre. Aceptar su señorío, todo lo que hay en cielos y tierras es suyo, y dando ese 10% como mínimo. ¿Vale? Si queremos dar un 50, fantástico, como el de Colgate, ¿no?, que empezó a dar dio un 90 y dejó de dar el diezmo, dio el 90%. Mi compromiso con su obra, sabemos que esto no se mantiene solo, ¿verdad? Y si vamos a un local más grande para que más personas puedan entrar y escuchar el Evangelio, no se hace por el aire, es por el compromiso de su pueblo. Y mi libertad del dinero, el diezmo también me ayuda en eso, a ser libre de la idolatría del dinero, ¿verdad? Por lo tanto, el 10% es un mínimo, no un máximo. ¿Vale? Todo el mundo piensa en el diezmo desde aquí, pero no, es desde aquí.
Somos libres para dar mucho más. El Señor nos ha dado tanto. Tenemos mucha más comprensión que nuestros hermanos en el Antiguo Testamento. ¡Qué silencio, eh! Esto hay que digerirlo, ¿verdad? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Vamos a ver la necesidad. ¿Por qué? Pragmáticamente tenemos que dar. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Obviamente ese versículo no hablaba de bueyes, hablaba de pues, los siervos del Señor. Sí, por nosotros escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Así también, ojo, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y veremos la realidad de España, que gran parte del pecado del pueblo evangélico en España es no cumplir estos mandatos del Señor y por lo tanto tener pastores, pues o que no hay pastores o que no pueden dedicarse a la obra y por lo tanto solo predican, pero no pastorean, que es diferente. Vivir del Evangelio, ¿qué es esto? Vemos cierta continuidad entre el ministerio levítico, digo cierta, ¿vale? Y el ministerio pastoral. Las ofrendas son para asegurar la proclamación fiel de la palabra. Porque si el pastor no estudia bien ese texto, si se levanta a las 8 de la mañana y dice lo que me traiga el Señor, lo que me dé el Espíritu, pues puede decir cualquier barbaridad. Tiene que estudiar el texto, tiene que dedicar horas, tiene que orar, tiene que visitar, tiene que aconsejar, ¿verdad? Y todos lo necesitamos eso, pero para eso tiene que haber pastores dedicados a eso. El mensajero del Señor debe ser apoyado para que pueda dedicarse a la obra, dedicarse a la obra. No cumplir con un sermón, no cumplir con un estudio, dedicarse. Si la mayordomía es pobre, la proclamación será pobre. Esto es así. A menor mayordomía, menos pastores, menos misioneros, menos evangelismo, menos literatura, menos de todo. Porque no somos mayordomos de lo que tenemos en lo material, no vamos a cosechar en lo espiritual. Este es el mapa de España y los lugares de culto por provincia, ¿vale? Señalo algunas, que es escandaloso, los pocos lugares de culto que podemos encontrar en ellos. Pero de ellos, seguramente muchos no predican el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. O sea que aún es peor. Vamos a poner un caso cercano, Lleida. En Lleida hay 439.000 habitantes, ¿vale? Serían 11.559 habitantes por cada lugar de culto, lo cual supone un problema al ver la dispersión geográfica de esos lugares. O sea, puede haber muchos kilómetros para llegar a un lugar de culto. Nosotros decimos, 534 en Barcelona, somos muy guays. Sí, pero es que tenemos 5,5 millones de habitantes en Barcelona, lo cual da una proporción muy similar a Lleida. Consecuencias de la mala mayordomía. No hay siembra de iglesias, sino división. Cuando sale una nueva iglesia, la mayoría de veces es porque se dividen. Pastores sin iglesia, iglesias sin pastores, pastores bivocacionales por necesidad y dependencia de las misiones extranjeras. ¿Cuándo somos un país realmente que el Señor nos ha prosperado materialmente, pero no somos buenos mayordomos? Y así está España y es culpa nuestra. ¿Cuánto dar? La palabra nos enseña que debemos dar proporcionalmente. Proporcionalmente. Es decir, bueno, vamos a leer 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, en nuestro caso mes, porque es nosotros cobramos una nómina mensual, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Sí? Según Dios le haya bendecido. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Es decir, no tiene que llegar Pablo, venga todos a ofrendar. No. Ellos ya han separado lo que en su corazón han puesto para la obra del Señor y llega Pablo, se lo da y va a las misiones o va a los necesitados de tal de Jerusalén o de donde sea, ¿vale? Vemos aquí, por lo tanto, que la ofrenda o el diezmo no es un gasto fijo, ¿sí? No es como la luz, no es como el agua. En tu presupuesto no puedes poner ofrenda 50 euros cada mes, no, porque depende según Dios te haya prosperado, ¿sí? La ofrenda depende del total de tus entradas, no solo de tu nómina. Nómina, retribución variable, pago de acciones, devoluciones de la renta, venta de inmueble, herencia,
todo lo que Dios ponga en tus manos tiene que ser una parte ofrendado al Señor. ¿Por qué? Porque según te haya prosperado. ¿Sí? No lo limitas solo al pago de tu jornada laboral. La ventaja de un porcentaje, sea el 10%, el 13%, el 15% o el 20%, es que te asegura cumplir con este mandato. ¿Sí? Si tú pones un importe fijo, no vas a cumplir nunca con este mandato. ¿Sí? Sino un porcentaje es lo que te da la proporcionalidad a las entradas que el Señor te dé. Tiene que ser una ofrenda meditada también. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. Esto no es una obligación, esto es un privilegio, esto es un gozo, esto es un compromiso, porque Dios ama al dador alegre. Tiene que ser con gozo, que aportemos para su reino. No como decía un amigo mío, lo que me salga del corazón. Sí, lo que te salga, exacto. No según te salga del corazón, porque del corazón salen cosas muy malas, ¿verdad? Sino según te propongas en tu corazón. No lo que sale del corazón, sino lo que te propones. Es decir, es un acto meditado, es un acto orado y es un acto decidido, de la voluntad. Y a veces decidimos cosas que nos duelen, pero las decidimos por compromiso, ¿verdad que sí? No es una obligación legal, tal vez sí en el Antiguo Testamento, por el carácter que tenían las leyes levíticas, ¿no? Sino que es un privilegio espiritual, ¿sí? Y al igual cuando ayunáis, ¿no? Y dejáis de comer para comer manjares espirituales y priorizáis lo espiritual a lo material, aquí también estamos aprendiendo de esto. Estamos invirtiendo en lo espiritual a través de las ganancias injustas para que cuando éstas falten, las encontréis en las moradas eternas, como dijo Jim, como dice Lucas y apuntaba Jim Elliot. Tiene que ser sacrificial. La ofrenda tiene que ser sacrificial. No damos limosnas al Señor. Recordemos este texto del rey David que le dijo a Ornán: no, todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y esto no es para hacer méritos, él ya era salvo, no era para impresionar a Dios, sino que debemos dar de lo nuestro y dar sacrificialmente. No damos de lo que sobra, no es, ay, pasan el platito, ah, espera, ¿no? Esto lo vemos en muchos lugares, nosotros queremos el buzón, por diferentes razones, pero entre otras porque debemos venir ya con una meditación, con una decisión previa. No es como la compra compulsiva de los supermercados, ¿no? Que vas metiendo en el carro lo que fuera, ¿no? No, es una lista de la compra tenéis, ¿no? Cuando vais a comprar, me imagino. Sí, ¿no? Pues lo mismo, o sea, yo vengo a la iglesia ya con la decisión de lo que voy a aportar para su iglesia, para su reino. No de lo que sobra, sino que es una decisión previa. Y no damos para recibir más. Ojo, lo que das no es para recibir más. Damos porque hemos recibido mucho. ¿Sí? O sea, no es un dar condicional, ¿no? Como a veces los niños, ¿no? Yo te doy esto, tú me das esto, no sé qué. No, es un dar sin esperar porque ya he recibido. ¿Sí? Dar no es un mérito, sino una respuesta a la gracia recibida. O sea, no te sientas mejor cristiano porque des, o des mucho, no. Siéntete con un problema si te duele dar o si no das, ¿verdad? Eso sí que es un síntoma de un problema espiritual. Y en muchos casos el 10% no es sacrificial. O sea, hay personas que tienen que dar un 40% de lo que reciben, o un 30% o un 20%, según el Señor les habla en su conciencia y en su corazón, porque un 10% puede ser una miseria para algunas personas, ¿sí? Por lo tanto, como veis, creemos que hay cierta continuidad en el diezmo, pero no es el diezmo y ya hemos cumplido, sino que el Señor tiene que hablar a nuestro corazón de una forma especial a cada uno según nuestras circunstancias. Debe repercutir en nuestra comodidad y estilo de vida. Acordaros de la viuda que dio 2 dracmas, creo, y dio todo lo que tenía. ¿Verdad? Y esto es muy interesante. De su pobreza dio todo. De su pobreza dio todo. Y nosotros de nuestra riqueza, pues si vamos a la semana 2 veces a cenar fuera, pues quítate una.
Quítate una y dalo a la iglesia, dalo para un ministerio, dalo, compra evangelios y repártelos. O sea, limitemos nuestra comodidad y aprendamos a invertir en el reino del Señor. Esto es un... está un poco desajustado, voy a leerlo aquí. El mínimo de referencia, esto es un extracto de Tim Keller. Dice, ¿estáis despiertos? ¿Sí? Vale, para que me sigáis. Ha habido ocasiones cuando las personas han venido a mí como su pastor y me han preguntado acerca del diezmo, el dar una décima parte de su ingreso anual. Ellos observan que en el Antiguo Testamento hay mandamientos muy claros con respecto a que los creyentes deben dar un 10%. Pero en el Nuevo Testamento los requisitos específicos y cuantitativos no son, son menos prominentes, no son tan claros. A menudo me preguntan, ¿realmente no crees que ahora en el Nuevo Testamento se exige de manera absoluta de manera absoluta a los creyentes dar un 10%? ¿Verdad que no? Lo niego con la cabeza y ellos dan un suspiro de alivio. Pero prontamente añado, te dirá la razón por la que no ves el requisito del diezmo claramente delineado en el Nuevo Testamento. Piensa, ¿has recibido más de la revelación, verdad y gracia de Dios que los creyentes del Antiguo Testamento o menos? Usualmente hay un silencio de incomodidad. ¿Somos más deudores de la gracia que lo fueron ellos o menos? ¿Diezmó Jesús su vida y su sangre para salvarnos o lo dio todo? El diezmo es un estándar mínimo para los creyentes cristianos. Realmente no quisiéramos encontrarnos en una posición en la que demos menos de nuestros ingresos que lo que hicieron aquellos que tuvieron un entendimiento menor de lo que Dios hizo para salvarles. No hay que añadir nada. Pensemos en esto. ¿Diezmó Jesús su vida y su sangre para salvarnos? ¿O lo dio todo? ¿Sí? No nos limitemos a las leyes del Antiguo Testamento, no las olvidemos tampoco, sírvanos de referencia para que en el periodo de la gracia, en la comprensión que tenemos de la palabra, vayamos mucho más allá de lo que fueron ellos. Dice Miguel Núñez, cada vez que alguien pregunta acerca de si el diezmo está aún vigente en el Nuevo Testamento, la idea detrás de esa pregunta es si puedo dar a Dios menos del 10%. Lo cual revela las intenciones del corazón detrás de esa pregunta. Nunca hemos encontrado a un cristiano que esté en desacuerdo con el diezmo para dar un 11, un 12 o un 13%. ¿Verdad? Oye, si no crees en el diezmo, sino que crees en el 13%, pues fantástico. ¿No? Pero normalmente siempre que alguien duda del 10% es porque quiere dar un 9, un 8, un 7, un 6, un 5, un 4 o un 1. O simplemente lo que en ese bolsillo tenga, ¿eh? Bueno, en mi caso un USB, no vale, ¿no? Entonces, en ese caso, reflexionemos. Dudamos de aquello que no nos conviene normalmente. ¿A quién ofrendar diezmar? Uf, ¿cuántas ONGs existen, verdad? ¿Cuál queréis dar dinero? Y se puede hacer con un clic solo. O muchos ministerios que os pedirán que apoyéis su causa, ¿verdad? No los conozco, ¿eh? Bueno, sí, Caritas sí. Pero hay montones y montones y montones a los cuales podéis dar una aportación. Cuidado. Cuidado. El diezmo, o lo que el Señor ponga en tu corazón, es para la obra de Cristo, para la extensión de su reino, para la iglesia local en la cual estés comprometido. Y si das una aportación que sea a más, no restando de lo que debes dar en tu compromiso con tu familia espiritual, sea esta o cualquiera, no es porque sea esta, ¿sí? ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque, bueno, ay, mira, voy a hacer una ayuda a la asociación de padres, ¿vale?, de mis hijas, y voy a quedar bien porque soy cristiano. A ver, iba a dar 100 euros, ostras, necesitan 50, pues voy a dar 50 a la iglesia. Ay, pero estoy con un niño, cuidando un niño que es de no sé qué país, de tercer mundo, y son 30 euros al mes. Ah, bueno, pues voy a quitarlo, también ofrenda, claro, a 20. 20 euros, ¿sí? Hay gente que hace esto, que resta de su compromiso con la obra del Señor para dar a multitud de sitios. Que puedes hacerlo, pero siempre a más, no a menos de tu compromiso con la iglesia local, con el reino de Dios, para que pastores puedan dedicarse a la obra, ¿sí? Para que podamos alcanzar a más gente,
porque si no, estamos incumpliendo la palabra. Sabéis que los fariseos también decían, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, a sus padres, ¿no? Y no cuidaban a sus padres, olvidaban las responsabilidades familiares. También vemos aquí que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También tenemos que tener misericordia de nuestra familia. Si un hermano tiene problemas por la hipoteca y necesita comida, pues cómprale comida y ayúdale. Si tus padres necesitan no sé qué, ayúdales. ¿Sí? Seamos generosos con los nuestros. Si no eres generoso con tu familia, has negado la fe. Has negado la fe. Y los tuyos también son los que Dios pone más cerca de ti. La iglesia local, fijémonos la importancia que tiene el tema de mantener a los pastores para que se puedan dedicar. Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, doble honor, dice otras versiones. Especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice, quien trabaja merece que se le pague. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. Es decir, el Nuevo Testamento enseña, un poco en esa continuidad con el Antiguo Testamento, que debemos aportar para que la iglesia pueda tener pastores en plural, cuantos más mejor. Hay iglesias que no tienen ni uno. ¿Por qué será? Porque a lo mejor todos los gastos se van en temas logísticos cuando la necesidad espiritual es antes que la material. La palabra también enseña que hay que dar a los pobres, ¿vale? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esta puntualización es muy importante, entre los santos, ¿vale? Porque es que pobres siempre habrá, como decía el Señor Jesús, y hay millones de personas con necesidad, y como iglesia local nosotros no podemos cubrir las necesidades del mundo, nosotros no somos Dios, ¿verdad? Pero sí que somos responsables de aquellos hermanos o visitantes que están en una situación de pobreza y están entre los santos. Y eso es una responsabilidad porque el Señor nos la ha traído, esa responsabilidad. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. ¿Sí? La palabra enseña que hay que dar a los pobres, a los que tienen necesidad, a los que tienen riesgo de exclusión social, se dice en sociología, ¿no? Y respecto a los pobres, fijémonos en este versículo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, más esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Tenemos ejemplo en la palabra de personas que en su pobreza dieron lo que pudieron para la obra del Señor. ¿Sí? Y el Señor eso lo vio mucho, mucho más que lo que los ricos estaban aportando. Entonces, eso también es importante para los que puedan pasar un problema económico, ¿no? Una situación difícil económicamente. Que porque estés en una situación de pobreza no te escude, no te puedes escudar en esa situación, sino que des lo que puedas. De tu tiempo, da de tu amor, da de tu servicio y de lo poco que Dios ponga en tus manos también haz como esta mujer pobre que dio todo lo que tenía. ¿Qué es esto? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, el Padre sacrificó a su Hijo en la cruz. ¿Sí? Lo que más amaba. Nunca podremos superar a nuestro Padre en el dar. Y nunca podremos superar a nuestro hermano mayor, Jesús, en el hecho de darse. Pero debemos ser imitadores. Debemos ser imitadores. Y así como Abraham obedeció al Señor y dio lo que el Padre le... como lo que Dios le dijo, así nosotros tenemos que ser de obedientes y de agradecidos a Dios porque Él nos lo ha dado todo, lo ha dado todo en Cristo y por lo tanto, si el Señor te habla de que tienes que dar una aportación, tienes que dar un diezmo, tienes que dar el 15%, lo que fuera, para esto, para lo otro, dalo, confía en Él, ten fe de que el Señor
si ha dado a su hijo, no vas a padecer necesidad. El Señor va a cubrir tus necesidades. Siento haber ido un poco rápido, pero es que es un tema difícil y quería tratarlo un poco de forma completa. Si hay alguna duda, me podéis escribir, podemos retocarlo, podemos comentarlo un poco más el próximo día. A la luz de la palabra es lo que entiendo, hay una cierta continuidad, pero estamos por encima de las leyes que vemos en el Antiguo Testamento. El próximo día vamos a ver cómo ahorrar constantemente. El tema del ahorro. El ahorro bíblico, ¿sí? No el ahorro de ese que acumula para luego morir y no saber quién va a quedarse con eso, sino un ahorro de sabiduría, la sabiduría que vemos en la palabra. Gracias por vuestra atención. Hasta aquí ha llegado la Escuela Bíblica.